Si existen misterios profundos en la historia de la humanidad, el tema de la visita de naves extraterrestres es sin duda uno de los más grandes. Sabiendo interpretar los textos, una gran cantidad de relatos bíblicos parecerían describir seres alienígenas y máquinas voladoras de una tecnología que a las claras mostrarían estar más allá de la que poseía la humanidad. También los increíbles relatos de los libros sagrados hindúes, como los Vedas Upanishads, presentan detalles de vehículos aéreos que atravesaban las islas en los cielos. A continuación, brindamos una maravillosa colección de relatos de testigos oculares de la historia mundial sobre el misterioso fenómeno Ovni. 1500 a.C. Faraón Tutmosisil de Egipto. El faraón Tutmosis III vio círculos de fuego malolientes que no emitían sonido en el cielo. 329 A.C. Alejandro Magno según sus historiadores. Este gran conquistador dijo que dos extraños objetos en el cielo se habían lanzado repetidamente contra su ejército cuando intentaba cruzar el río Jaxartes. Este acontecimiento asustó tanto a los elefantes, caballos y hombres que tuvieron que abandonar el intento de cruzar el río hasta el día siguiente. Los objetos fueron descritos como grandes escudos de plata que escupían fuego por sus bordes. 90 a.C. Del libro Prodigia de Julio Obsequens, Roma. En Aernaria, mientras Livio Troso estaba promulgando las leyes al comienzo de la guerra de Italia, al amanecer se escuchó un ruido aterrorizador en los cielos y apareció un globo de fuego en el norte. En el territorio de Espoletum apareció un globo de fuego, de color dorado, que cayó a tierra girando. Entonces fue que pareció aumentar de tamaño, se elevó de la tierra y ascendió al cielo donde oscureció al sol con su brillo. Y luego giró hacia el cuadrante este del cielo. 85 a.C. De la historia natural de Plinio, libro 2, capítulo 34. En el consulado de Lucio Valerio y Cayo Mario, un escudo ardiente que esparcía chispas atravesó el cielo. Año 70. Del libro CX y Guerra de los Judíos de Josefo. El 21 de mayo un fantasma demoníaco de tamaño increíble porque antes de la caída del sol apareció en el aire sobre todo el país carrozas y tropas armadas andando entre las nubes y rodeando las ciudades. Año 80. De Conrado Bolfart, Licotenes, narrador y escritor medieval, cuando el emperador romano agrícola estaba en Escocia, se vieron asombrosas llamas en los cielos sobre el bosque de Caledón durante toda una noche de invierno. Por todas partes ardía el aire, y durante muchas noches, cuando el clima era sereno, se veía una nave moviéndose rápido en el aire. Año 398. Imperio bizantino una cosa semejante a un globo ardiente muy brillante, presentando una espada, se vio en el cielo sobre la ciudad. Pareció casi tocar la tierra desde el cenit. No se recuerda que nunca antes haya sido vista una cosa así por los hombres. Año 810. Carlomagno. Magno. San Gregorio de Tours, historiador que escribió sobre Carlomagno. Magno. Alcuino, el secretario y biógrafo de Carlomagno, Magno, y autor de Vita Caroli, afirma en el capítulo 32 de su obra que en 810 cuando había salido de Aken, Vio descender a una gran esfera semejante al rayo del cielo. Se movió de este a oeste y era tan brillante que hizo encabritar al caballo del monarca de forma tal que Carlomagno se cayó y se lastimó seriamente. Año 1235. El general Yoritsume estaba en el campamento militar con su unidad el 24 de septiembre de 1235, cuando vio un fenómeno muy extraordinario. Durante la noche y a las primeras horas de la mañana, habían luces en el cielo que oscilaban, hacían círculos y bucles. El general Yoritsume hizo que algunos astrónomos que trabajaban para él le explicasen el fenómeno. Ellos vinieron, quizá, con la primera explicación ofrecida sobre los ovnis: todo esto es completamente natural, general, solamente se trata del viento que hace bambolear las estrellas. Año 1254. 1 de enero, de Mateo de París. A medianoche en el claro y sereno cielo con estrellas brillando y la luna de ocho días de edad, apareció repentinamente una especie de gran nave en el cielo, de forma elegante, bien equipada y de maravillosos colores. Ciertos monjes de S.T. Albans la vieron durante largo tiempo, ya que fue pintada y se hizo una nave de tablas, pero al final comenzó a desaparecer. Año 1492, 11 de octubre, 10 de la noche. De la vida y viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón y Pedro Gutiérrez mientras estaban en la cubierta de la Santa María vieron una luz brillar intermitentemente a gran distancia. Desaparecía y reaparecía varias veces durante la noche, Moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Esto fue visto cuatro horas antes de que se viera tierra y Colón lo consideró una señal de tierra cercana. Año 1742. 16 de diciembre, de un relato de un miembro de la Real Sociedad de Inglaterra. Estaba cruzando Saint James Park cuando una luz se elevó detrás de algunos árboles y casas, del sudoeste, lo que al principio creí que era un cohete de gran tamaño. Pero cuando se elevó 20 grados, se movió paralelo al horizonte, y ondeaba así, el relator dibujó una línea ondulante, y continuó en dirección noreste. Parecía estar muy cerca. Su movimiento era muy lento. La tuve a la vista durante aproximadamente media milla. Tenía una llama luminosa que iba hacia atrás por la resistencia del aire y parecía carbón que se quema. El extremo era una estructura como barras de hierro, y bastante opaca a la vista. En un punto sobre la estructura longitudinal, o cilindro, emitía una estela en forma de cola de luz más brillante en un punto sobre la vara o cilindro, de manera que era transparente en más de la mitad de su longitud. La cabeza de este extraño objeto era aproximadamente de medio grado de diámetro y la cola cerca de 3 grados de longitud. Año 1700. Indios norteamericanos. En los Estados Unidos, hay una leyenda india del siglo XVIII sobre humanoides luminosos que paralizaban a la gente con un pequeño tubo. En variantes de esta leyenda, se dice que incluso mujeres indias se casaron con un par de estas gentes de las estrellas. Año 1790. Francia. Durante el verano, el inspector de policía Liabef observó e investigó a un gran globo rojo cuanto éste volaba sobre una granja. El globo aterrizó y un hombre salió de él y habló en un idioma que nadie comprendió. Luego el globo explotó y el hombre desapareció. El hecho fue presenciado por muchos y está bien documentado. Año 1878. Platos voladores. El término plato fue utilizado por un granjero tejano para describir a un objeto que vio sobre su granja. El término se popularizó en 1948 cuando Kenneth Arnold vio una formación de objetos sobre los Montes Cascade del estado de Washington y los describió como moviéndose igual a un plato que brincara sobre el agua. Esta imagen inspiró a un reportero local para acuñar el término plato volador. Año 1880. Golfo Pérsico. Los miembros de la tripulación del vapor Patna de la Compañía de la India Británica presenciaron dos grandes ruedas luminosas que se estimaron de 500 a 600 metros de diámetro. Las ruedas giraban, una a cada costado del barco, y los rayos tocaron al mismo. El avistaje duró 20 minutos y fue presenciado por el capitán Avern, el tercer oficial Manning y Litio Fort Brace. Año 1883. México. Este avistaje es el primero de ovni que fue fotografiado. En el observatorio de Zacatecas, José Abonilla vio varios cientos de discos y objetos semejantes que cruzaban el sol. Avistajes similares ocurrieron al día siguiente. Año 1908. Siberia. Una misteriosa bola de fuego explotó sobre Tunguska en Siberia, provocando ondas de choque que se sintieron en kilómetros a la redonda e incendiando 1.200 acres. En 1927 científicos rusos visitaron por primera vez el lugar del impacto. No encontraron fragmentos de meteoritos, sino que descubrieron niveles inusualmente altos de radioactividad en el suelo de Tunguska. Las especulaciones se enfocan en la teoría que el reactor nuclear de una nave extraterrestre averiada explotó al chocar. Se cree que este incidente es el primer choque moderno de una nave extraterrestre. Año 1915. Cota 60: Durante la Primera Guerra Mundial, un regimiento británico, el primero de Norfolk, desapareció al intentar tomar la Cota 60 en la bahía de Subla, cerca de Gallipoli. Frente a 22 testigos, el regimiento, compuesto por más de 800 hombres, se internó marchando dentro de una extraña formación lenticular de nubes que se cernía. Sobre la cota 60 y los hombres nunca más fueron vistos. Reportados como perdidos, se pensó que fueron capturados. Después de la guerra, Gran Bretaña exigió el regreso del regimiento, pero los turcos negaron tener conocimiento del mismo. Nunca se hallaron trazas del regimiento. Año 1940. Japón. Mientras sobrevolaba Japón, el comandante de J. Blakesley vio a un objeto que describió que tenía luces blancas, verdes y rojas. Se movía con rapidez para escapar de la detección. Blakesley era guiado por radar desde tierra. El militar era considerado estable y confiable. La Fuerza Aérea afirmó oficialmente que solo se trataba del planeta Júpiter, aunque se lo rastreó por radar. Año 1942. Isla Salomón. El sargento Stephen Brickner del Cuerpo de Marines presenció una extraordinaria formación de ovnis. Estimó que la cantidad era de alrededor de 150 naves dispuestas en rectángulo. La formación era de 15 naves de longitud y 10 de profundidad. Se reportaron avistajes de formaciones antes pero la forma del rectángulo es única. Año 1947. Italia. En el mes de agosto de 1947, un artista italiano llamado Rapuzzi Joannis estaba paseando en las montañas entre Italia y Yugoslavia. Vio justo frente a él a un plato de fulgor rojizo de aproximadamente nueve metros de ancho, y junto a él habían dos seres diminutos. Estos seres tenían enormes cabezas y rostros verdes semejantes a los de un pez, también tenían un círculo alrededor de los ojos. Aparentemente, uno de ellos hirió a Joannis con un rayo eléctrico que lo dejó muy débil y casi paralizado. Después de ello, los seres ignoraron a Joannis y se fueron. Año 1947. Estados Unidos, Mount Rainer, Estado de Washington. El 24 de junio, Kenneth Arnold se hallaba realizando una búsqueda aérea de una nave de transporte de Marines C-46 estrellada cuando avistó a nueve objetos voladores en formación. Estimo su velocidad en aproximadamente 2.092 a 2.735 kilómetros por hora distando de ellos 37 kilómetros y la longitud de la formación era de 8 kilómetros. También se hallaba en el aire en ese momento un DC-4 que Arnold usó como punto de referencia para estimar el tamaño de los discos individualmente. Estimó el tamaño en dos tercios del tamaño del DC-4. Este avistamiento no fue corroborado por el radar o testigos, pero atrajo la atención de los medios y el interés público. El primer avistamiento oficial. El día 24 de junio de 1947, se produjo el primer avistamiento de ovnis en suelo norteamericano. Kenneth Arnold estaba volando en una ruta de búsqueda en su avión monoplaza porque quedaba camino a Yakima en el estado de Washington a donde tenía que ir por negocios y era además un lindo día. Puesto que era una jornada de cielo despejado, Arnold puso a su avión en piloto automático. Se reclinó y observó al hermoso panorama que lo rodeaba. Por el rabillo de sus ojos vio algunos relámpagos brillantes de luz, giro y vio a nueve objetos brillantes que volaban aproximadamente a tres mil metros sobre el suelo. Los objetos se desplazaban de norte a sur y tenían un curso hacia Mount Rainier, de manera que al principio Arnold pensó que se trataban de aviones de búsqueda. A medida que siguió mirando, los objetos comenzaron a pasar entre Mount Rainier y Mount Adams. Esta era una distancia de 76 kilómetros. A cada escaso segundos los objetos cambiaban de rumbo, y cuando giraban Arnold trató de ver colas o alas, pero no había ninguna. Cuando después dibujó los objetos, estos se asemejaban a una especie de boomerangs. Al aterrizar, Arnold les contó a algunos amigos lo que había presenciado. Tiempo después se vio rodeado de periodistas. Él les contó que el movimiento de los extraños objetos era semejante a un plato que roza una superficie. Un periodista, llamado Bilbequet, escuchó esto y acuñó el término plato volador en su artículo sobre lo que Kenneth Arnold había visto. Al día siguiente habían titulares en todos los diarios del país relatando lo que Arnold vio. Nadie dio razones sobre lo que eran los objetos, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos. Después del avistamiento de Arnold, hubieron cientos de reportes de extraños discos voladores todos los días. Incluso hubo uno el mismo día, en las montañas Cascade, un hombre llamado Fred Johnson informó sobre cinco grados seis discos. Tenían una ligera cola y eran de aproximadamente nueve metros de diámetro y reflejaban al sol cuando giraban. No volaban formando una figura en particular. Cuando pasaron, la brújula de Johnson comenzó a dar vueltas, este es el primer informe de algún instrumento que fuera afectado por los discos. El día 26 hubo una cantidad increíble de avistajes. Hubieron avistajes en Utah, Arizona. Oklahoma, Texas y Nueva México. Hubieron también avistajes en todo el sudoeste. El día 27 los reportes comenzaron a cambiar. Aparecían más espaciados y algunos vinieron de tan al norte como Canadá y Michigan. En la actualidad, los informes vienen de todo el mundo. El caso Roswell. La historia. El 8 de julio de 1947, Macbracel, un granjero que vivía en las afueras de Roswell, Nueva México, oyó un choque increíblemente fuerte durante una tormenta eléctrica. Al día siguiente encontró a una enorme extensión del campo cubierta de restos. El granjero informó a las autoridades locales. Este hallazgo era muy embarazoso para el ejército porque no se deseaba que nadie supiera al respecto. Se anunció que se trataba de un globo meteorológico, y mucha gente lo creyó. El ejército tomó fotografías del mayor Jessie a Marcel con los restos del globo, pero Marcel le contó a sus amigos que los verdaderos restos fueron sustituidos por el globo. Una estación de radio entrevistó a Bracel, y este explicó que había encontrado los restos en junio y no les prestó atención hasta que se empezó a hablar de los avistajes y los vecinos lo presionaron a que vaya a la policía. Posteriormente, el general Ramey anunció que los restos o bien pertenecían a un globo meteorológico o a un dispositivo de puntería Rawin. Todo era mentira. Después del encubrimiento en Roswell no hubieron más avistamientos. La gente olvidó pronto a los objetos. Tres décadas después todo fue recordado de nuevo, y los rastros dejados por el gobierno eran escasos. Todo esto hizo que la gente se preguntara: ¿cuál es la verdadera historia de Roswell? La historia real. El 2 de julio de 1947 hubo una tremenda tormenta eléctrica sobre Roswell, Nueva México. Un granjero llamado MacBracel se despertó a causa de un ruido tremendo. Este ruido era diferente de un trueno, ya que era mucho más fuerte. Pero esto no le sugirió nada porque sabía que el gobierno estaba realizando investigaciones atómicas en la base de la Fuerza Aérea de Roswell, de manera que volvió a dormirse. Al día siguiente, MacBracel salió a sus campos para ver si la tormenta había causado daños en su propiedad. A medida que cruzaba los campos encontró que uno estaba cubierto de restos. Las dimensiones del campo eran de 1,2 kilómetros de ancho por 60 a 90 metros de largo y se hallaba totalmente cubierto de restos. Aproximadamente la mitad de los restos eran brillantes y el resto de color opaco, y los tamaños variaban de pequeños a grandes. Todo parecía como si fueran los restos de una gran máquina que explotó en el aire. El granjero guardó los restos en su cobertizo. El 6 de julio Bracel decidió ir al pueblo y dar parte al sheriff Gorga Wilcox. El sheriff sugirió que informaran a la Fuerza Aérea para que investigara. Se presentaron el mayor Jessia Marcel y un hombre del CIC, y juntos fueron al campo de los restos e hicieron un breve examen del material. Nadie supo decir qué tipo de material era. Posteriormente, ese mismo día, Bracel concedió una entrevista radiofónica y brinda la información correcta. El 7 de julio los hombres volvieron al campo a realizar una investigación más completa del material. Una pieza del material que encontraron era semejante a una hoja de papel de aluminio de color gris opaco y de 90 centímetros cuadrados aproximadamente. Otros trozos de material eran barras de 60 centímetros de largo y parecían estar hechas del mismo material que lo demás. Los hombres continuaron examinando todo el día hasta entrada la noche. El 8 de julio el ejército acordonó el sitio del choque y sacaron a Mac de su casa y lo llevaron a la base de Roswell. El 9 de julio MacBrathel habló con una estación de radio local sobre el incidente y les contó que él había encontrado los restos el 14 de junio en un campo que tenía 60 metros de diámetro aproximadamente y que guardó los restos en un cobertizo. La mayor parte del material era de caucho de color gris, y no había palabras sobre el material solo letras, y también era visible cinta adhesiva. También dijo haber visto ojales sobre el material, esto denotaba que era un anexo para las piezas. Al final de la entrevista dijo, Yo ya había encontrado a otros dispositivos meteorológicos, pero ninguno como este. Estoy seguro que lo que encontré no era un globo meteorológico. Lo sacaron de la estación de radio y se lo llevaron a la base de nuevo. Cuando lo llevaron de nuevo a su casa, pasaron junto a varios vecinos de Macbracel, estos contaron que el granjero ni les habló y parecía como si los hombres ejercieran una fuerte presión sobre él. Cuando Mac Bracel se fue, en la estación de radio dijeron que lo que este había dicho era todo falso. Pero esto fue así porque cuando el hombre había sido entrevistado, antes que llegara el ejército, la historia era diferente. El entrevistador creyó que la historia era un cuento elaborado por el ejército para encubrir algo. Bracel fue mantenido en la prisión de la base, y no se le permitió llamar a su esposa ni salir en ocho días. En una entrevista posterior, Marcel contó sobre los días en el desolado campo de escombros. El primer día en el campo era ya muy tarde y no se pudo hacer mucho, de manera que hicieron un examen breve del área. Bracel había tomado la pieza más grande de los restos y la había puesto en su cobertizo. El grupo de hombres la examinaron en busca de radiación. No tenía nada. El campo tenía un tamaño aproximado de 1,2 kilómetros de largo por 60 a 90 metros. Al extremo del campo había una garganta de 152 metros de longitud de una anchura de 3 metros. Habían restos por todas partes, y ninguno portaba radioactividad. Gorgadamski y el encuentro con Venusianos. Todo comenzó el 20 de noviembre de 1952 cuando Adamski y otras seis personas buscaban platos voladores en los cielos. Adamski manejaba en una carretera solitaria, cuando vio una luz moviéndose con rapidez sobre un cañón cercano. Manejó hacia el sitio del aterrizaje del ovni solo, para investigar. Allí vio a la aeronave, que le pareció de origen extraterrestre, y había un hombre. O venusiano, parado junto a ella. Ambos conversaron brevemente, telepáticamente, y el extraterrestre invitó a Adamski a que se acerque a la nave, pero le advirtió que no lo haga demasiado. Pero Adamski, hombre muy curioso, colocó su brazo sobre la nave. De inmediato el brazo fue despedido hacia atrás contra el pecho. Adamski dijo: La fuerza era tan vigorosa que, aunque podía doblar el brazo, no tenía sensación en él cuando me alejé de la nave. El hombre del espacio le aseguró que la sensibilidad volvería en cuestión de semanas, y así fue. Luego, el venusiano dejó marcas en la arena con sus zapatos de forma extraña. Terminada la entrevista, el venusiano le anunció que volvería en el futuro. Los testigos de este encuentro observaron todo a través de binoculares, Firmando posteriormente declaraciones juradas. Siguieron encuentros con otros humanoides que lo llevaron al espacio exterior y alrededor de la Luna, pasando por el lado oscuro, pero la descripción de Adamski que vio valles arbolados no fueron confirmadas por subsecuentes misiones espaciales desde la Tierra. Las fotografías tomadas por Adamski de naves madres en forma de cigarro y de aeronaves de exploración en forma de disco de tamaños más pequeños provocó una controversia. Los críticos compararon a estas últimas de diversos modos como partes de aspiradoras, un alimentador de pollos y una máquina enfriadora de botellas hecha en Wigan, Lancashire. Sucedió que todo esto fue diseñado después de hacerse públicas las fotos y hecho a propósito por un admirador de Adamski para que se pareciera a esas naves. No obstante, ninguno de estos elementos coincidían exactamente con la imagen capturada en la película. Incluso los escépticos estaban impresionados con la aparente sinceridad de Adamski. El periodista de temas científicos Robert Chapman escribió en UFO, "Flying Saucer sobre Britain". Adamski era tan detestablemente normal, y esta era la impresión general que me llevé. Él creía que había hecho contacto con un hombre de Venus, y no veía por qué nadie debería descreer. Me dije que si se engañaba, era el hombre más lúcido e inteligente que hubiera conocido. En su primer viaje por el espacio, Adamski observó que se producían manifestaciones alrededor de la nave como si millones de luciérnagas estuvieran titilando por todas partes. Y esto no es algo que emerja de inmediato de la imaginación para incluirlo en una historia ficticia. Cuando el astronauta Jonglen orbitó la Tierra el 20 de febrero de 1962, comentó, una multitud de cositas que creía que eran estrellas eran en realidad del tamaño e intensidad de luces de luciérnagas en una noche muy oscura, literalmente habían miles de ellas. Los cosmonautas rusos reportaron el mismo fenómeno, que resultó ser causado por billones de partículas de polvo reflectivo. Basándose en estos encuentros, posteriormente George Adamski escribió una serie de libros sobre el tema. Adamski murió el 23 de abril de 1965 y no tuvo la oportunidad de ver cómo la ciencia hacía añicos sus afirmaciones al confirmar que no había vida en Venus. Aunque desprestigiado, lo curioso es que fue enterrado en el cementerio de Arlington donde descansan los héroes norteamericanos, un honor nunca concedido a impostores. El proyecto Libro Azul, o Blue Book en inglés. Posteriormente a la explosión de avistamientos de ovnis en los Estados Unidos durante el verano de 1947, el comandante en jefe de la recientemente independiente Fuerza Aérea de Estados Unidos le pidió al Teniente General Nathan F. Binning que realice un estudio de los extraños objetos que volaban como rayos sobre los cielos de América. El 23 de septiembre de 1947, Binning envió un informe preliminar en el cual sugería que la Fuerza Aérea estableciera un proyecto permanente para estudiar los ovnis. También mencionó que una búsqueda de gran amplitud de los archivos capturados en Alemania sobre aeronaves experimentales no arrojaron pistas sobre la naturaleza de los objetos que infestaban el espacio aéreo americano. El informe inicial de Duinig también mencionó que el funcionamiento de los ovnis excedía la de cualquier aeronave conocida. El 30 de diciembre de 1947, el Mayor General L. C. Craigie, jefe de investigaciones y desarrollos de la Fuerza Aérea, aprobó a un grupo de estudios ovni. Se le dio el nombre cifrado de Project Sign y su nivel de seguridad era restringido, la más baja clasificación de seguridad utilizada por el Departamento de Defensa. En el Project Sign se registraron 147 informes, y todos excepto 12 encontraron explicación. Los oficiales de este grupo estaban impresionados por los informes que recibían, y en 1948 fue editado un documento secreto llamado Estimación de la Situación. Las conclusiones de este documento eran radicales, algunos ovnis eran realmente aeronaves, y probablemente su punto de origen no era este planeta. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Oit Vandenberg, rechazó a este documento diciendo que la evidencia reunida no era suficiente para apoyar a una conclusión tan sorprendente. El rechazo de Vandenberg arruinó a la moral del grupo del Project Sain, y los oficiales pronto volvieron solamente a recoger y archivos informes e hicieron poco trabajo de investigación. Ellos sentían que habían hecho su mejor esfuerzo y sus jefes lo habían rechazado. En el verano de 1949, una explosión de avistajes de bolas de fuego verdes en Nueva México incitó a un proyecto de estudios especial, Project Winkle. A causa de la uniformidad de los avistamientos, mucha gente reportó al mismo tipo de objeto, y la proximidad de los informes a una instalación nuclear altamente sensible, los Alamos, y un área de prueba de misiles, Byte Sands, había un poco de preocupación que las bolas de fuego fueran dispositivos de reconocimiento de algún tipo. Cuando las bolas de fuego se desvanecieron, también el interés en estudiarlas. Finalmente, la conclusión oficial era que los objetos simplemente fueron una aparición de meteoritos de raros colores. El 11 de febrero de 1949, se reactive Project Sign con el nombre de Project Gradm. El informe final de Project Sign, clasificado secreto, fue un acuerdo para el desacuerdo. Algunos investigadores de la Fuerza Aérea abrazaron abiertamente la idea de que algunos ovnis eran aeronaves de otros mundos. Otros oficiales citaban la falta de evidencia para tal conclusión, incluyendo la falta de ovnis estrellados o alguna otra prueba física. El equipo de Project Grad tomaron un camino diferente del de Project Sign. Optaron por tratar de explicar a cada informe de ovnis que cayera en sus manos, sin importar cuán fragmentario fuera. Esta aproximación de gran amplitud fijó un precedente problemático para el posterior programa Proyecto Libro Azul. El periodista Sidney Salet del Saturday Evening Post escribió un artículo sobre el estudio de la Fuerza Aérea sobre los platos voladores en el número del 30 de abril de 1949. Como Grad era un nombre cifrado secreto, Sallet se refirió al estudio de la Fuerza Aérea como Project Socer. El artículo de Sallet fue el primer uso de término UFO, siglas de las frase inglesa Unidentified Flying Object. Objeto volador no identificado, impreso y publicado, que era una simplificación de la contracción militar UFO. Después de justo ocho meses, Project Grudge fue cancelado. El informe final de este equipo formó una lista de 272 avistajes de ovnis de los cuales el 23% fueron clasificados como no identificados. Parecía que había poco para saber de los informes de ovnis y por eso el interés de la Fuerza Aérea declina durante 1950 y más en 1951. El 11 de septiembre de 1951, el capitán Edward Rupert tomó a su cargo el moribundo Project Grad. Un mes después, un esfuerzo revitalizado, generalmente renombrado Grad II, reorganiza sus procedimientos de informes, sus formas, etc. Al Batelle Memorial Institute, una firma consultora reservorio del pensamiento, se le encargó un estudio estadístico de los informes de ovnis que se habían reunido hasta la fecha. En el mes de marzo de 1952 Grad II se hizo público bajo el nombre de Proyecto Libro Azul, y durante los siguientes 17 años fue el programa de estudios ovnis oficial de la Fuerza Aérea. La misión del libro azul era significativamente diferente de las de Project Sign y Project Grad. En gran medida, el papel del libro azul estaba determinado por un panel formado por la CIA a fines de 1952. El Scientific Advisory Panel Onufo será un grupo de científicos y académicos, mejor conocido como panel Robertson. Al no encontrar evidencias convincentes de que los ovnis eran extraterrestres o una amenaza para los Estados Unidos, el panel Robertson sintió que los informes ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional. Si el público norteamericano se intranquilizaba en relación a la seguridad en los cielos, si parecía que una aeronave desconocida podía penetrar el espacio aéreo de Estados Unidos a voluntad sin ser identificada o interceptada, entonces se podría crear una atmósfera de miedo que los enemigos reales del país, la Unión Soviética, podría explotar. Además, en el caso de un ataque aéreo sobre Estados Unidos las líneas de comunicación se congestionarían por los informes ovnis y aquellas serían vitales para la defensa nacional. Estas fueron las preocupaciones que motivaron Atmósfera Técnica Panel Robertson a que concluya que el fenómeno OVNI fuera minimizado por el bien del público. Este era el infeliz papel que tenía que representar el proyecto Libro Azul. Algunos líderes del Libro Azul, como el capitán Ruppelt, estaban genuinamente interesados en el problema OVNI e hicieron sinceros esfuerzos para resolver los casos propuestos a ellos. En muchas ocasiones, no obstante, explicaciones banales y más eran presentadas para explicar avistamientos. Cuando estas explicaciones se deshacían bajo estrictos exámenes, como ocurría con algunas, minaba muchísimo la fe del público en la honestidad e inteligencia de los investigadores del Libro Azul. Cuando Donald K. Hoe y otros hicieron sonar el tambor alertando sobre encubrimiento y conspiración, Acusando a la Fuerza Aérea de ocultar la verdad sobre el fenómeno ovni de la vista del público norteamericano, Libro Azul alimentó la controversia con sus hábiles explicaciones y poco entusiastas descréditos. El público que siguió el debate quedó con algunas opciones desagradables, o los investigadores del proyecto Libro Azul no eran muy inteligentes, o eran intelectualmente perezosos o había encubrimiento por parte del gobierno. La verdad no era tan extrema. A pesar de la naturaleza tipo archivos X del proyecto Libro Azul, nunca se tuvo la intención de que fuera nada más que una oficina de relaciones públicas. El personal regular del proyecto lo conformaba la mayor parte de las veces un oficial, un par de sargentos de escritorio y algunas dactilógrafas. Los investigadores de las bases locales podrían ser convocados para que examinen los informes distantes del cuartel general del Libro Azul en la base de la Fuerza Aérea Bright Patterson en Dayton, Ohio, pero no tenían grandes reservas de agentes de campo empleados en el proyecto. No existía interés oficial, o fondos presupuestados para ello, en una operación tan elaborada. Si el trabajo del Libro Azul no cubrí todo lo necesario, era más que probable que se debiera a falta de tiempo, recursos, iniciativa y pericia que debido a un plan secreto para ocultar la verdad. Los años de gran agitación de 1952 y 1957 fueron equilibrados por escasos informes OVNI desde 1958 a 1964. Luego, durante dos años, 1965, 1967, los informes vinieron en gran cantidad. Los políticos, siempre ansiosos de parecer sensibles ante sus electores, se agitaron buscando una mejor visión a los informes ovnis de lo que el libro azul era capaz de permitir. La mayor presión provenía del congresista y futuro presidente Gerald Ford, cuyo estado natal de Michigan experimentó una ampliamente publicitada agitación en 1966. El Congreso destinó una suma sustancial que eventualmente llegó a 525 mil dólares para un estudio del OVNI dirigido por universidades. Varias grandes universidades fueron interesadas: Harvard, MIT, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de California, y todas rechazaron el proyecto. Finalmente, la Universidad de Colorado aceptó la tarea. Y un nuevo estudio ovni fue lanzado bajo el liderazgo del médico de nota doctor Eduard Condon. A despecho de la prepublicación dada por los críticos a favor de los ovnis, el Condon Report fue completado en 1968. Aunque el informe menciona cierta cantidad de casos no explicados, sus conclusiones no eran diferentes de las del Project Brugge en 1949. 1. La evaluación de los informes de objetos voladores no identificados no constituyen una amenaza directa a los Estados Unidos. 2. Los informes de objetos voladores no identificados son el resultado de a una suave forma de histeria de masas o nervios de guerra. Ve individuos que inventan tales informes para perpetrar una broma o buscar publicidad. Calle personas con enfermedades psíquicas. De mala identificación de varios objetos convencionales. Siguiendo a la publicación del informe Condón, el proyecto Libro Azul fue señalado para cerrarse. El final del proyecto de estudios ovnis más largo de la Fuerza Aérea fue anunciado en marzo de 1969, y se formalizó en diciembre de ese año por el Secretario de la Fuerza Aérea Robert Seamans, Jr., que declaró. La continuación del proyecto Libro Azul ya no puede justificarse ni basándose en la seguridad nacional ni en interés de la ciencia. Mientras estuvo en operación, el proyecto Libro Azul recibió 12.618 informes ovni. De estos, el 18%, 701 casos, se catalogaron como no identificados. Casi la mitad de estos casos no resueltos provinieron de un solo año, 1952, cuando la nación se vio inundada por la más grande agitación ovni que se haya experimentado. Después del fallecimiento del Libro Azul, la Fuerza Aérea trató de lavarse las manos del tema ovni. En una reciente hoja de hechos de la Fuerza Aérea sobre los ovnis se declara que desde la finalización del proyecto Libro Azul, nada ha ocurrido que apoye la reanudación de las investigaciones ovni en manos de la Fuerza Aérea pero el Pentágono siempre se enfrentó al cuestionamiento del público escéptico y periódicamente es llevado al debate ovni. Más de tres décadas después que el programa acabó, las preguntas creadas por el proyecto Libro Azul todavía tienen que hallar una respuesta satisfactoria. Bien amigos. Es todo por ahora. Recuerden que este tema, que es tan vasto, viene dividido en varias partes para no cansar con horas de videos. Aunque cada parte trata temas que se pueden comprender aislados, es mejor verlos a todos y en orden numérico para tener una visión lo más completa posible. Si les gustó el material den like y activen la campanita para ser avisados de nuevos temas. Mis mejores deseos a todos. Nos vemos en otra ocasión.